Muy buenas a todos, soy Juan16 y hoy vamos a hablar de la camiseta número 24 de mi lista de las mejores camisetas del 2020. Ya sabéis que estamos haciendo esta serie diaria, que si te gusta, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque estoy subiendo dos vídeos diarios. Déjame en comentarios si tú crees que la camiseta de la que voy a hablar ahora merece estar más arriba o más abajo. Al final del vídeo déjamelo, que es importante. Y así sin más, vamos a empezar. Bueno, si llevo puesto este chándal del Dortmund, que por cierto, si yo veo muchos likes, igual mañana o pasado, no sé, en función de los likes, traigo la review de este chándal brutal, brutal del Dortmund. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Lo dije en mi vídeo de las mejores camisetas locales de la Bundesliga. Es una camiseta que analizamos junto con la segunda y la tercera, y creo que las de la Champions a principios de agosto o por el verano las analizamos. No me gustaba mucho, pero poco a poco me ha ido gustando más, y desde luego, como digo, para mí está entre las mejores 30 camisetas del año, puesto número 24, aunque ya sabéis que el tema de los puestos pues va rodando un poco. El caso es que me parece una camiseta súper ultra mega novedosa. Es verdad que la publicidad de One and One fastidia bastante, pero fijaos, esos rayos, esa electricidad que transmite el negro sobre el amarillo queda genial. Como ya sabéis, y lo hemos dicho mil veces que hemos hablado de esta camiseta, nos recuerda a Electabuzz, ese gran Pokémon de la primera generación además, así que para los más nostálgicos seguro que saben quién es. Y por eso a mí esta camiseta me flipa, porque como digo, es bastante exclusiva, es del Dortmund, que siempre es un equipo que a mí me ha caído bien, con un color amarillo que no lo vemos tanto y mola también bastante, el negro y luego ese patrón de rayos. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Pues a Puma. Ya sabéis que analizamos las 10 últimas camisetas del Dortmund en este vídeo, y siempre vimos que Puma y el Dortmund hacían diseños totalmente exclusivos y que siempre el equipo alemán vestía camisetas que no vestían otros equipos, y por eso a mí me encanta esta combinación, tanto Puma como Dortmund. Ojalá sigan muchos años más, porque ya no solo en camisetas, sino es que en chándal hacen chándal muy muy chulos. Es un poco básico, pero bueno, podéis ver la review si queréis y vais a ver que tiene detalles muy interesantes. Y como digo, para mí esta camiseta es brutal, me parece genial. Al principio no me gustaba, poco a poco he ido subiendo escalones. Lo mismo igual, me preguntas la semana que viene y la quiero meter en el top 10 porque me parece muy bonita. Estoy pensando en comprármela, así que también, si ve muchos likes, igual dentro de poco cae una review. Y ya, por ponerle una puntilla, quizá las mangas podían haber ido en negro, el cuello, quizá la publicidad se podía haber integrado dentro de uno de los rayos o de los relámpagos. No sé, decidme también en comentarios qué pensáis vosotros sobre la camiseta, cómo podríamos mejorarla y sobre todo si merece estar más arriba o más abajo. Es decir, ¿creéis que debería estar entre las 30 mejores del año? Yo creo que sí, aunque no os guste tanto, tenéis que admitir que a nivel de concepto es una camiseta totalmente única y que merece una mención aquí, desde luego. Luego ya que penséis que puede estar más arriba, pues evidentemente, aunque como digo, yo creo que en el puesto 24 está más o menos bien, así que nada, como digo en comentarios, me podéis dejar vuestra opinión. Y si no lo habéis hecho todavía, es importante que dejéis un like, muy muy importante, como digo, para que mañana enseñemos este chándal del Dortmund. También os podéis suscribir aquí a mi izquierda, estoy subiendo dos vídeos diarios, así que activad la campanita para que recuerde eso, que estoy subiendo dos vídeos y que se os puede pasar, así que todas las notificaciones activadas. Aquí os dejo el vídeo donde dije la camiseta número 25 de mi lista de las 30 mejores del año, también echadle un vistazo. Y nada, sígueme en mi Instagram, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Si hay muchos likes, quizás sea este. Adiós.